Estamos con el director técnico del club El Carril. Muy bien, ¿cómo vio a su equipo? Y la verdad que mejorando de a poco, hemos venido de un bajón futbolístico importante, no encontrábamos el juego, así que gracias a Dios, las dos victorias de estos partidos que vamos consiguiendo, vamos mejorando un poquito y es lo importante. Así responden en los entrenamientos, muy bien los chicos, el equipo en general. Gracias a Dios, el jugador que puede entrenar, sí, va toda la semana, tenemos dos o tres jugadores que por razones laborales van uno o dos veces a la semana y que uno es comprendible que entrenan en otro turno, pero yo creo que es fruto del entrenamiento que se está viendo acá, sobre todo la constancia de ellos más que nada. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, estamos con el director técnico del club Boroquímica. ¿Cómo vio a su equipo? Justo estaba hablando con los muchachos, yo creo que hoy día no se jugó bien, no hicimos el partido que hicimos ya en San Bernardo, así que creo que hoy día faltó actitud, cometimos muchos errores que lamentablemente el primer error que cometemos tenemos la desgracia que nos convierte. Y bueno, de ahí nos cuesta remar. Pero bueno, esto creo que sale con trabajo, ojalá que los chicos durante la semana sigan esforzándose, porque esto es un aprendizaje para ellos. Es un aprendizaje, cada partido que juegan en primera es un aprendizaje, y bueno, eso para que ellos se vayan afianzando un poquito más, ¿no? ¿Tácticamente hay que mejorar? Sí, hay que mejorar un montón. Todos los partidos venimos hablando que hay que mejorar esto, hay que mejorar lo otro, pero bueno, por ahí no salen las cosas. Pero yo creo que ellos, si se ponen un poquito más de ganas, un poquito más de esfuerzo en todos los partidos, creo que va a cambiar un montón. Bueno, muchas gracias. Estamos con Rodrigo, suplente del equipo de Boroquímica. Bien, contanos cómo viste a tu equipo, cómo rendiste hoy. Ha sido un partido que por lo general lo mantuvimos nosotros, tuvimos la pelota, jugamos bien, yo creo, en mi opinión. Hicimos un buen partido, pero las cosas no se nos dan y por lo general capaz que hay que poner un poco más de garra. Y lo hago, no estamos poniendo lo que hay que poner y hay que salir de esto. Porque ya varios partidos que vamos perdiendo, entonces hay que mejorar. Bien, ¿todo se trata por la táctica o el rendimiento, el cansancio? Yo creo que físicamente estábamos bien, tuvimos un entrenamiento desgaste físico. Durante la semana tuvimos un buen entrenamiento, o sea que no creo que haya sido lo físico, sino que es la cabeza de cada uno de los jugadores y que no estamos poniendo lo que hay que poner, digamos, y eso es todo, yo creo.